Y bien, con la llegada de la Feria Nacional de San Marcos es también la oportunidad para muchos micronegocios, pequeños negocios, de poder incrementar sus ventas. Hablamos de puestos de tacos, hablamos de puestos de tortas, hablamos de cenadurías y hablamos de tiendas de abarrotes. Pero ¿cuál es el beneficio que a estos negocios les deja estar cerca del perímetro de la feria durante estos 23 días? Hay más consumo, hay más venta, sí nos trae un poco más de venta que en los días normales, ¿verdad? Sí, es muy grande el beneficio de la feria para nosotros los comerciantes. Sí, mucho, las ventas principalmente. Y bueno, evidentemente estar cerca del perímetro ferial, ya lo escuchamos, sí les deja un margen importante de operatividad y sobre todo de beneficios. Pero también le preguntamos a nuestros entrevistados en qué porcentaje aproximado se incrementan las ventas cuando hay Feria de San Marcos, a diferencia de cuando evidentemente el resto del año no la hay. Pues sí, haga de cuenta que si vendemos en días normales vendemos unos 500 pesos, sí sube como a 700, 800 pesos diarios. Ya, claro que sí, que pues en esa venta tenemos que quitar lo que va a ser de inversión, ¿verdad? Pero sí nos queda una utilidad de unos 300 pesos, lo que viene siendo casi el pago de, o sea, la nómina de uno diario, una persona. Yo creo que el triple o hasta... ¿Porcentaje más o menos? No sabría decirte la verdad, pero sí muchísimo, mucho, 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 mucho. Y bueno, al final de cuentas, la Feria Nacional de San Marcos no solo es el escaparate turístico y comercial más importante de Aguascalientes, es también la oportunidad para que muchos negocios que están instalados alrededor de la periferia puedan incrementar sus ventas. Luego de 2 años en donde el panorama económico ha sido bastante complicado, muchos de estos propietarios de estos negocios tienen puestas las esperanzas de que la edición 2022 de la Verbena Abrileña verdaderamente signifique un repunte importante en sus ventas. Con imágenes y edición de Alan Juvenal para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.